Alonso Elizondo, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Costa Rica, en entrevista con CB24, confirmó que la escalada del precio del dólar en Costa Rica genera expectativas negativas para la economía. Para los costarricenses que de una u otra forma tienen una gran cantidad de créditos en dólares y son personas que no generan dólares, es decir, reciben sus ingresos en colones y tienen sus pasivos o tienen sus deudas en dólares, y eso efectivamente genera un problema, un riesgo, aumenta el riesgo al sistema financiero. La Cámara de Comercio de Costa Rica indicó en un comunicado que el país está macroeconómicamente vulnerable por consecuencia de la crítica situación fiscal. El tema fiscal está presionando el tipo de cambio al alza. ¿Por qué? Anteriormente el Ministerio de Hacienda, cuando colocaba sus bonos fuera del país, más bien lo que hacía era presionar el tipo de cambio a la baja, una apreciación del colón por la entrada de dólares al país producto de esas colocaciones. Las consecuencias de la depreciación del colón han empezado a manifestarse en los comercios, causando que los proveedores locales vendan sus productos en dólares. Si usted tenía alguna una solicitud de algún embarque, algún producto importado, evidentemente tendrá que entregar más colones por dólar. Por otro lado, proveedores locales, para tratar de cubrirse de la devaluación, están facturando o están vendiendo ya en dólares, pagaderos por supuesto al tipo de cambio del día, pero la facturación ya de muchos proveedores del comercio al menos se está haciendo en dólares para cubrirse de esa devaluación. La Cámara llevó a cabo un sondeo en el país para consultar si el alza del dólar afecta el costo de los productos. Asociados de la Cámara, todavía no hemos tenido una muestra lo suficientemente representativa. Sin embargo, en los comercios más grandes, lo que hemos estado notando es eso, ¿verdad? Ya proveedores facturando en dólares, precisamente lo que le indico. Algunos, dependiendo, y esto va a depender muchísimo de la estructura del mercado en el que esté cada empresa. Según Alonso Elizondo, si no se aprueba la reforma fiscal que pide el gobierno para tapar el déficit de las finanzas públicas, se seguirá registrando un aumento en el tipo de cambio del dólar.